Y el de acá no queda tan, tan raro, boludo. El del, el del arito acá. El de la ceja es hot. Te puede parecer hot, pero no podés negar que. Es medio voto cantado. Es medio polentero. Es medio polentero. Y. Hay algo que tiene el, el Paco. No sé si es tan. tan influyente. La música murió hace 20 años, digamos. Si sí, alguna de las chicas que van conmigo. Yo veía algún like por ahí Claro, lo que ella pensó es Ay, mirá, él no escucha reggaetón como los otros todos boludos Yo escucho esto para levantar, ¿viste? Y te faltó bullying Yo, en ese momento, había unos compañeros que, por ejemplo A uno le hacían bullying por jugar al Minecraft Le decían cubito No me estoy riendo de eso Ese pibe después hizo su canal No sé qué Tenía en su momento canal Y fingía como, era, como que era español Él era bueno jugando No sé qué Resulta que se le burlaban porque hacía los videos todo Y llega acá Y ahora llegamos al 2024 Y ese nene Era sprint No es grasa boludo Esto es de que estaba bañado Y que ahora lo tengo así Pero está bien boludo No está mal O sea, parezco un K-Popper digamos ¿Por qué a mí no me crece el pelo como... Como Justin Bieber, boludo. Yo no puedo hacer esto. Y que se mueva para allá mi pelo. Mi pelo no se mueve, digamos. Y. Y medio bolita, claro. Y tengo como mucho pelo. O sea, nunca me voy a quedar pelado. Que eso es algo. Así. Y si me hago el corte estético, Tipo así. Che, ahí podría, ¿no? El primer así, boludo. Un día que vengo, el día que yo me corto al acero, viste, que me paso el acero, que se me marca ahí el degradé, que tengo todo bien, no sé qué, que voy a la peluquería donde casi me cagan a piña. Ahí de la nada, ni saben que me corté el pelo, pero todo el mundo acá comentando, che Nacho, estás lindo, estás más lindo, noche eh Nacho estás lindo, ahora ya no me das asco, no sé qué, tal así, eh Nacho son las mismas que me estaban diciendo que me deje el pelo largo, son las mismas Por, y cuando me dejo el pelo largo después en TikTok me van a decir eh Nacho estás re dejado estás <laughs> re dejado? <laughs> A mí me mata cuando hablan de una persona fallecida porque hay, hay una cosa que es siempre igual que dicen no, porque está, capaz está hablando bien las tías, no sé. Y cuando está tu tío y, y, y me mata que la otra persona no es que reaccionan como ah, bueno, por la otra persona y digo, ah, oh, ya empezó. Ya empezó. Hay muchas veces que hay mucho drama. Niveles de, de que yo lo conté, yo conté muchas anécdotas de familiares, de cuestiones dramáticas, de, de qué sé yo, yo ser chiquito y presenciar un velorio, y es que en el velorio esté como, ya llega un punto que va a decir, ya, cortar un poco, pero ya está queriendo tener más protagonismo que el muerto, ya está, o sea, no podés. Y abrazando al muerto, es para pa decirle, ya está... Ya está muerto, ya está. Y agarraba a Kiko todo deforme, Kiko, el del chavo. Y me acompañaba. Yo lo veía así de grande, medio por los adentro de la cancha, viste que son retétricos las cosas. Pará, Nacho, que me da miedo, pará. ¿verdad? Y. Y Kiko era Kiko pero más deforme. Todo deforme y él me miraba y me llevaba de la mano. Y yo lo miraba aquí con todo deforme así. Boludo. Me acuerdo de esa, esa es terrible. Eh, yo de chiquita soñé que los Teletubi eran gigantes y me querían matar. Yo corría entre torres también gigantes y ellos tiraban todo. Me los Teletubi. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, no quiero que vean los Teletubi. En realidad me dejaba verlo porque yo los dibujaba y todo, pero decía, no me gustan mucho los Teletubi. Es medio de tontito. Los fantasmas no existen, no existe. Gente que ve siempre, siempre toda toda su vida ve espectro, toda su vida ve, ve ve cosas de miedo, no sé qué, y vos decís, después lo ve y en la casa todos cuadros, unos cuadros. Que lo miráis y ya te da miedo y ya soñá Después vos ves que en realidad esa persona hacía brujería porque tiene unas velas que guardó de la ANA no sé qué. Esa persona tiene todos crucifríos, cuadros en la muerte, no sé qué tal. Siempre quiso hacer hechizo porque resulta que cree en la curandería y esto, no sé qué. Y ahí es cuando vos te da ganas de decirle: Obvio, te van a aparecer cosas. ¿Cómo cree que no? Vos lo está buscando. ¿Sabes cuándo se me se me torció el ojete? Acá afuera, en el patio, empezaron a venir... Eh, se veía como... Yo me acuerdo que mi viejo me decía, Vení, Nacho, mirá, mirá, mirá lo que hay afuera. No sé qué, mirá, mirá. Todas luces. Una luce, una, 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 que iban así en línea recta. Y mi viejo se recagó en las patas. Y dice. No, no sé. No sé qué puede ser. Pensó que nos estaban bombardeando. <laughs> y busqué que eran los satélites de, de, de Starling, sí. Que eran los satélites de Elon Musk, no sé qué. Las trompetas, claro, las trompetas, poner que todo el mundo. Yo me acuerdo de esto que dicen que a la noche hay como un ruido que se escucha como en el cielo, tipo. <risa> 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 Y sentía como así y en un momento escuchaba eh, eh", y digo ¡Ah! Es el tren. No promes, que es esa luz. Ah, historias ah, de seres. Ah, de ah, planetas, ah, no mierdas, la Antes de prender, estaba charlando ahí con las chicas, con las chicas de X. A mí, por ejemplo, las, la astrología. No creo que, que sea 100% real y modifique. La vida de las personas, pero... Soy ascendente en cáncer, entonces por eso todas las personas piensan que soy de cáncer. Yo conozco generalmente señoras que vienen manifestando hace 55 años. Y en 55 años no lograron nada. Lo decreto, lo agradezco, lo suelto. Si yo estoy acá diciéndote que dejes de manifestar... Es porque en algún momento vos estás manifestando las 24 horas del día. Entonces en algún momento una de tus asunciones por la ley de asunción dijo o asumiste que iba a venir un boludo como yo justo a decirte que dejes de manifestar. Entonces yo soy una manifestación tuya también. Porque vos sos un pequeño Dios y todo el universo es mental. Y entonces todo lo que vos decidas y pienses en algún momento se te cumple. Entonces que yo esté acá diciéndote que dejes de manifestar es una manifestación tuya, no mía. Oh. Si Dios es todopoderoso y crea una piedra que nadie puede levantar, Él la puede levantar porque se supone que es todopoderoso, pero a la vez se supone que Él crea una piedra que no se puede levantar. Entonces, ¿todopoderoso Dios? Cuestión. Hoy me hice la paja, ¿qué es lo que hace para entender un poquito más concepto, to, para antes de verlo? ¿Qué es lo que hace que esto sea K-pop? O sea, el estilo de la música y que sean un grupo y que bailen. Es K-pop, pero no K de coreano, sino de Néstor Kirchner. Sabes que en falta, me falta un poquito de diversidad, faltaba alguna negra. Este es coreano o mucho mewin. Ah, es a pop es que son es peruanos. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Esto es esto pop regional, en serio. <laughs> Yo, cuando me entero que tengo un 2% de descendencia coreana, <laughs> entre paréntesis, soy de Jujuy. Que no renieguen de, de, de lo argentino. Que lo llamen A-pop. ¿Y a qué me refiero con, con que no renieguen de lo argentino? Y hay que ampliar, hay que ampliar. En algún momento algo así te tenés que ampliar, boludo. ¿O no? Boludo, pero. Para mí, Gabino Silva puede ser que esté medio con lo de. La espiritualidad, medio tirando para el hinduismo o algo así. Porque supuestamente andaba con una mina que también decía que estaba en shivada. ¿Se acuerdan de ese quilombo? Mm, está medio tercer ojo. ¿eh? Esto es la Villa 31. Mucho budismo, mucho budismo, mucho shiva, pero el one in siempre está ahí, ¿eh? Lo material. Si llega Misterín y te da 500 dólares, ¿te meté? Primero no sé quién es Misterín. Si se bañan aquí en el río Ganges, todos sus pecados serán limpiados, purificados. Y ¿por qué no? O sea, ya que estoy acá, me voy a tener que meter, voy a tener que tratar de limpiar todos mis pecados, purificarme. Ya es una persona muy pecadora, una persona muy mala. No lo haga, eh, compa. Yo diciendo, no, no me voy a meter porque capaz me enfermo. A mí no Silva, me va a meter a la mierda. Y vos decís, ah, pero si están los nenitos de esto, ¿por qué me va a hacer mal a mí? Porque nosotros nos bañamos con agua limpia toda nuestra vida y comemos cosas relativamente que no nos hacen tener el sistema inmune de, de un Robocop. Entra pisando, ah, mira un cráneo. Siento, siento que abajo de mis pies siento que abajo de mi pies hay como huesos Pero vos no te informás Gabino Che siento como que estoy pisando un fémur Nada, nada que ver, nada que ver No te persigas, Tranqui 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 Pero parece eh No es una no, boludez. Cuando trae a la India en el juego Cuidamos <coughs> Harry Rajemo Rahim Es la Rahim Dicen que acá enfrente, mira el dato que te tiro. Acá enfrente generalmente no van porque están los paganos. Este es como el lugar donde nadie va porque cruzando el río están medio los pecadores. Y acá están las tribus caníbales. Tal Quilombo, tal las tribus que tienen armas. Me están como pidiendo plata porque demostraron mostraron el fuego eterno que está prendido hace 3.000 años o más de 3.000 años y nada de eso. Me piden la... Eso también me llama la atención. O sea, el fuego es eterno, todas las cosas de cremaciones las prenden con ese fuego. No habrá algún día que. Pues son un montón de años. No habrá algún día que había uno que estaba. Algún día medio <laughs> medio lluvioso, medio... todas las brasas completamente apagadas, que soplá y solo se prende un poquito y... Che, estás seguro que no se va a apagar? Tranqui, tranqui. ¿Dónde carajo están los lugares que son videos como de gente que cocina así toda cosa con las patas, todo asqueroso, que tienen rata, todo eso? ¿Dónde está? Luego a, ¿Eh? a la, al amanecer. Apenas llega el sol también hay otro. Ah, pensé que le, había, le iba a hacer algo a Gavino, boludo, ese que vino corriendo. Que está muy bueno disfrutarlo, pero en, en bote. Así. Y este? You come my country. I am very happy. welcome you're my country. Boludo, son torre buena onda. Thank you. Vale. Él, él dice que está feliz de que yo venga a su país, que está feliz. Que... Sea donde sea. Si, la, si viven en otro en otra ciudad, tratan de llevarlo ahí Obvio hay gente que no. Che, igual las manitos están medio amarilla, pero debe ser por el liso de la cámara. Quiero creer. Tiene plata y los crema en otros ríos que ya he visto. Por ejemplo, hay un río llamado Yamuna. Yamuna. Eh, también hay un crematorio ahí. Okay. Me enamoré en una boda Mirá, se cogió una india, boludo Qué hijo de mí Estos tipos que cogen en todos lados donde van es increíble ¿Me enamoré de una croniana? No, pará, pará Te enamoraste de todo, hijo de mil putos Mirá, mirá, mirá la... Pi, 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 pi